Virgen de la advertencia, nadie me dijo que ya no habría silencio, ni noches de luces neón. Nadie me dijo que ya no dormiría pierna suelta, ni que me olvidara de la posibilidad de acurrucarse en la resaca de un domingo, ni que eliminaría la espontaneidad, el libre albedrío. Nadie me advirtió que a cada instante estaría la amenaza del llanto. Con esta preciosa imagen animada de la ilustradora Mon Turquesa y con las palabras de Guadalupe Ángela aún resonando en nuestros corazones, a nombre de la 40 Feria Internacional del Libro de Oaxaca, les doy la bienvenida a esta alquimia poética, este homenaje póstumo a la vida y obra de la poeta oaxaqueña Guadalupe Ángela, quien desde niña sintió el llamado de la escritura y dedicó 2 décadas al sutil desarrollo de equilibrar las palabras. A Guadalupe la encontraremos siempre a través de su obra, a través de sus poemas y poemarios como La Alquimista, Retratos de una joven bailarina, Poemario de las Vírgenes, el compilado Oaxaca, 7 poetas, y también en Cuidado, Se te cae la nube, su lúdico paso por la poesía infantil. Licenciada en Enseñanza de Lenguas Extranjeras por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Literatura Mexicana y doctora en Estudios Críticos de la Lengua. Guadalupe fue maestra de muchos y de muchas, y ese también es su legado. A esta alquimia poética se dan cita Vania Reséndiz y Guillermo Quijas, quienes dedicarán unas palabras a la homenajeada, seguidos de la intervención musical de Mare, Advertencia Lírica. A Guadalupe. Mis primeros acercamientos con Guadalupe Ángela fueron a través de las mujeres de mi familia. Después, gracias a mi trabajo, pude conocer un poco más de ella. Recuerdo que cada que la veía, me saludaba muy amable. Conversábamos poco, pero la calidez de su presencia bastaba cuando nos encontrábamos, pues dejaba una sensación de tranquilidad. Siempre estaba con su hija Abril y pensaba, qué bonita relación tienen, siempre juntas por las calles de Oaxaca, en los eventos literarios y culturales. Después pudimos trabajar con ella de manera más cercana, cuando dirigió al Centro de Idiomas de la UAPU. Como siempre estuvo interesada en difundir la literatura con los jóvenes, colaboramos para el programa Filoando. Recuerdo que las y los autores nos comentaban que eran de las escuelas en donde las alumnas y los alumnos eran más participativos. Ella fue parte de eso y seguramente lo seguirá siendo, pues es el legado que nos deja. La recuerdo caminando, conversando y en su bicicleta. Una vez la encontré en un consultorio. Yo estaba riendo. De pronto se me acercó y me saludó. Nos dimos un abrazo. Ella sonrió y me dijo que en ese espacio también reía mucho. Tenía tiempo de no verla, pero ese día me dio mucho gusto verla abrazada y reír juntas por un breve instante que guardo en el corazón. Guadalupe también colaboró en la FILO en la programación literaria del Comité Integrado por Mujeres Escritoras. Recuerdo las palabras tan lindas que le dedicó a su amiga y maestra Rocío González en su homenaje. No imaginé que en esta edición estaríamos homenajeándola a ella sin estar presente físicamente. Muchas veces en este tipo de eventos se habla de su trabajo, pero yo quise dejar un poco de mi experiencia con ella, porque para mí lo personal es muy importante. Eso dejó Guadalupe en mi persona. Su andar por la literatura, las risas, lo compartido. Lo único que puedo decirte, querida Guadalupe, es gracias. Gracias por todo lo que hiciste por los jóvenes y la literatura, por lo que hiciste con la FILO, por tu amable saludar, por tu poesía, por tu presencia que aquí se queda siempre, y gracias por ser tú y dejarnos ese ejemplo. Thank you.
la palabra te puede dar. Es la certeza de las promesas cumplidas, el valor y la pasión que todo te hace apostar. O el autorretrato de una joven bailarina que no pierde la danza, que insiste en respirar. Ser la respuesta que guía la melodía, a través de la alquimia se encuentra en la intimidad. Escribir un poema que no ha de terminar, o sentir el vacío de la hoja. No sabía que el universo se podía tocar cuando las partituras cobran vida en estas notas. Si el viento sopla y mueve nuestra barca, si hoy al destino habré de mandarle cartas. Y a pesar del llanto todavía se baila, si tu recuerdo vivirá siempre en tus palabras. No morirá, si en su obra está, en las palabras siempre vivirá. No morirá, si en su obra está, en las palabras siempre vivirá. Los cuentos, cual cuchillitos que duelen, pero en el tiempo mantendrán viva la memoria y el recuerdo de todo el caminar andado, y serán remedio si es que las sombras tardan más en despedirse que las personas. Y eso no es para estar triste si al final del camino todo eso que hiciste es legado, y cual semilla frutos habrá de rendirte en tu memoria, Guadalupe Ángela, por la enseñanza de salir del lugar donde la escritura se conforta pero no avanza. Lección que hace tiempo me costó aceptar, influenciaste el camino de manera indirecta en la labor docente, y eso tengo que agregar. Se honra a una escritora y poeta, también maestra de vida, y su enseñanza quedará. Después de haber escuchado esta pieza inédita y de la autoría de la cantante Mare, Advertencia Lírica, le damos paso a la intervención de la también poeta y escritora Araceli Mancilla, quien nos develará 5 maneras de mirar a Guadalupe Ángela, su entrañable amiga. Hola, es una gran alegría participar en este homenaje a Guadalupe Ángela, escritora y una querida, muy querida amiga. Agradezco a la Feria Internacional del Libro de Oaxaca por este homenaje a ella, a quien siempre llevaré en mi corazón. Y he preparado para este homenaje unas notas
a las que he puesto por título 5 maneras de mirar a Guadalupe Ángela. Una primera manera de mirarla es hablar de que fue una mujer polifacética. Guadalupe, además de ser profesora, fue traductora, fue tallerista, ciclista, una gran viajera y también fue una artista del performance y, para mi sorpresa, en una faceta que no le conocía, también fue dibujante e ilustradora, además de una gran madre de Abril y una amorosa compañera de Antonio, su pareja. Quiero decir que Guadalupe, en todas sus tareas, tenía siempre una visión poética, es decir, hacía todos sus quehaceres y se dedicaba a todas sus actividades con una pasión de poeta, con una gran atención en la mirada, con un gran cuidado. Y esto lo podemos ver claramente en el resultado de su trabajo poético, principalmente. Publicó más de 6 libros de poesía, además de poemas en antologías y muchas publicaciones. Fue además como funcionaria fundadora del doctorado de Estudios Críticos del Lenguaje en la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, facultad que dirigió. Y el año pasado se doctoró con una espléndida tesis sobre el poeta estadounidense Edward Hirsch. Y bueno, esta faceta es la primera mirada que tengo de ella, el ser una persona polifacética. En segundo lugar, quiero hablar de la amistad que tuve con ella. Yo conocí a Guadalupe por la poesía, nos acercaron los autores, los poemas, nuestra propia creación. Ella tenía mucho interés en que las poetas y las escritoras en Oaxaca tuviéramos foros donde mostrar nuestro trabajo, y así empecé a tratarla más. Ella empezó a invitarme a la biblioteca Andrés Senestrosa, me invitaba a la Nueva Babel, a los foros de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca para participar con mi trabajo poético. Y bueno, también compartimos con el tiempo, en una amistad que fue creciendo poco a poco, muchas lecturas. Por ella conocí a la poeta uruguaya Cristina Peri Rossi, empecé a leerla y podíamos pasar muchas horas platicando de poemas y de autoras, autores que nos gustaban, de poéticas que nos llamaban la atención, como de la traductora y poeta Robin Myers, recientemente publicamos su trabajo. Y finalmente, como amiga, quiero decir que me dio consejos muy sabios, porque siempre insistía en que había que dejar atrás cargas emocionales y concentrarse en el trabajo literario con mucha alegría. Una tercera mirada hacia Guadalupe Ángela tiene que ver con su trabajo poético, que está en el centro de su vida. Guadalupe empezó a desarrollar a partir del año 2006 una poesía cada vez más profunda, más sólida. Ella se decide a meterse de lleno en el trabajo poético. Ya escribía mucho y muy bien, pero creo que es a partir de entonces cuando ella empieza a plantearse proyectos de más aliento, y es entonces como surge un libro titulado Poemario de las Vírgenes, que es un libro lleno de sentido, de humor y de ironía. Esto fue en el año 2013, y en el año 2015 ella prepara una investigación poética alrededor de la obra de la pintora Remedios Varo. Es un gran libro donde también explora aspectos de su vida familiar. Una cuarta mirada hacia Guadalupe tiene que ver con su amor a sus alumnos, a sus alumnas, a su trabajo dentro de la universidad y dentro de los talleres que dio en la biblioteca Andrés Senestrosa de la Casa de la Ciudad en Oaxaca. Y quiero resaltar esto porque ella realmente estaba muy orgullosa del trabajo de sus alumnas y sus alumnos. Ella adoraba dar clases y, bueno, presumía del trabajo de sus chicas, de sus chicos, y creo que esto se ve claramente, este amor hacia los jóvenes, en el último libro que publicó en vida, que se titula Autorretratos de una joven bailarina,
es un libro donde además ella es la ilustradora. Y una última mirada, una quinta mirada en este momento, en este homenaje hacia Guadalupe, tiene que ver con una antología personal que se preparó en Italia, una hermosa antología titulada Zarpamos, en una edición bilingüe, se presentó. Este libro fue preparado en colaboración con otra Ángela, un alma gemela de nuestra Guadalupe Ángela, Ángela Mazzotti, amiga, escritora, es quien colabora en este proyecto, en donde participan artistas, mujeres italianas, mexicanas, varias de ellas oaxaqueñas. Es este libro, este hermosísimo libro, y quiero cerrar esta quinta mirada hacia mi querida amiga, leyéndoles uno de sus poemas, uno de los poemas que el público, bueno, pues es escogido como de los más populares dentro de su bibliografía. ¿Qué es la poesía? Me preguntabas. Es un arroyo y hay piedras vacilantes para cruzarlo. Es una piedra con moho que cabe en tu mano. Es el canto del cuervo en una ciudad de rascacielos. Es la tumba en donde crece la hiedra. Es el sendero que rodea el cementerio. Es la flor cactácea que se multiplica. Es la ropa que se seca por la tarde. Es el crujido de la madera de los escalones. Es la niña que grita, «¡Mamá, tengo miedo!». Es la nadadora que perdió la competencia. Es el ciclista en la cuesta mirando la montaña. Es el platillo espontáneo que sale del horno. Es el resultado en el papel de la biometría. Es el ladrillo, el adobe, el carrizo, el cemento. Es la paja que rastrilla al primer hombre que se levanta. Es el cambio de luz del mismo árbol durante el día. Es la hamaca donde lee una muchacha. Es el cabello corto y cano de la profesora. Son los ojos entreabiertos de alguien que guarda silencio. Es la pareja de chicos que intenta contar las estrellas. Es el sonido de la tecla del espacio. Es la migaja que deja el borrador. Es el dedo con saliva pasando la hoja. Es la carta escrita a mano a tu padre. Es la duda en el semáforo y la mano de quien conduce. Es el árbol primavera de flores amarillas. No sé, te contesté. No sé qué es la poesía. Hola. Para finalizar con esta alquimia poética, este homenaje póstumo a la vida y obra de Guadalupe Ángela, los dejaremos en compañía de Mare Advertencia Lírica. No sin antes agradecerles su presencia y compañía a nombre de la 40 Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Buenas noches y gracias. Si tú caminas, la vida avanza contigo. Si te detienes, sin ti seguirá. Es siempre en busca de tu destino. No te detengas, pero siempre mira atrás. Cada paso es parte de tu legado. Cada acción puede llevarte al camino indicado. O puede que te equivoques, solo piensa que de un error puede que algo aprendas. No hay fórmula perfecta, así que experimenta. Es el crecimiento personal tu recompensa. Ir poco a poco creándote a ti mismo. Tu peor enemigo será tu conformismo.
Mira el abismo, pero evita caer. Que sobre tu vida solo tú tengas poder. No hay nada que perder y todo que ganar. Recuerda que solo hay una vida y nada más. Recuerda que solo hay una vida y nada más. Y elegimos cómo vivirla, de qué manera honrarla, con quiénes acompañarla. Este día celebramos esta vida y la vida de cada persona que ha significado en nuestro camino. En memoria a la poeta Guadalupe Ángela, con todo nuestro respeto. Dale su nombre a eso que te impide un día nuevo comenzar, eso que rompe tu energía y en otras personas no te deja confiar. El miedo es enemigo que no te deja avanzar, que se come tu esperanza y tu fuerza de voluntad. Y tu fuerza de voluntad. Delirio de persecución, ver problemas sin solución, el objetivo un sistema dominante. Sin oposición, la imposición del miedo como forma de vida, de la enajenación de las mentes a través de tanta mentira. Si todo puede salir mal, mejor quédate en casa. Si nada se puede cambiar, ¿para qué guardar esperanza? Sin humor histórica nos tiene sin cuidado. Sin instintos de supervivencia vamos caminando. Somos robots programados para servir, aunque nuestra parte primitiva solo quiera huir. Pero ¿quién le escucha si creemos que todo está mal? Si el miedo nos cubre la luz y ya no vemos más. Ser incapaz no es lo mismo que no atreverse a hacerlo, pero el mismo resultado da si no rompes con ello. Tu poder de trascender va quedando obsoleto. Hay de dos: quedarte inmóvil o romper con el miedo. Su nombre a eso que provoca sacar tu instinto animal, eso que rompe tus cadenas mentales y te impulsa a escapar. El miedo es herramienta que te ayuda a continuar, que saca tu fuerza interna cuando ya no puedes más. Cuando ya no puedes más. Sobrevivimos con medio de nuestros instintos, pero parece que los fuimos olvidando con los siglos. Entre comodidad y manipulación de los sentidos, nos domesticaron, nos volvieron pasivos, pero muy dentro nuestra fuerza sigue latente, solo esperando el día que el miedo la despierte, que se abran nuestros ojos, que se abra nuestra mente para entender la realidad en este mundo indiferente. El subconsciente guarda nuestra memoria evolutiva, instintos con que los ancestros preservaron la vida, aunque hay momentos que parece que no existe salida, la decisión es nuestra. Al final de cada día hay que atreverse a cambiar aquello que nos da miedo, enfrentar la corriente aunque el agua no llegue al cuello. El destino pertenece al que puede pelear por ello. Rompe tus grilletes y aprende a vivir de nuevo. Su nombre a eso que provoca sacar tu instinto animal, eso que rompe tus cadenas mentales y te impulsa a escapar. El miedo es herramienta que te ayuda a continuar, que saca tu fuerza interna cuando ya no puedes más. Cuando ya no puedes más. Que sea ese miedo lo que nos haga salir huyendo de este infierno, porque solo moviéndonos lograremos escuchar las cadenas que venimos arrastrando. Hay que romper con todo eso que nos sigue deteniendo y empezar a construir desde nuestra propia fuerza, nuestro valor, ese camino que queremos y necesitamos. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas, somos varias las que ya no se conforman. No callamos, escribimos ahora nuestra historia, exigiendo el derecho de escribir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas, somos varias las que ya no se conforman. No callamos, escribimos ahora nuestra historia, exigiendo el derecho de existir. Ya mucho tiempo ha pasado con esos cuentos, negando nuestra historia y construyendo la de ellos.
y es incapaces somos de reconocer lo que nuestro mayor opresor es el que vive dentro nuestro. Pelear con nuestra misma gente a favor de los de arriba, la idea de que solo individualmente habrá salida, si es el dinero el que te motiva al final del día y nuestra raíz es el más grande la herida. Pero actos de sanación se van formando, solo entre el pueblo habrá un verdadero cambio. La gente consciente que entiende que esto ya es absurdo, vamos sumando alrededor del mundo. Desde lo más humilde, donde no parece haber esperanza de vida, es donde se puede conocer la verdadera riqueza que tiene cada ser. Que sacar adelante a su gente es su mayor deber. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas, somos varias las que ya no se conforman. No callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas, somos varias las que ya no se conforman. No callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. En cada capital de Latinoamérica, con cada transnacional que quiere nuestra tierra, somos del sur global, que ya no espera que vengan con su justicia, ahora exigimos la nuestra. Entre el asfalto resisten nuestras raíces, y a pesar de las fronteras que nos separan en países, vamos uniéndonos con otras personas, haciendo fuertes alianzas con toda aquella que cuestiona este sistema que sirve solo unos cuantos, pero vamos derrumbándola con acciones desde abajo, con nuestro trabajo, con el de hermanas y hermanos, construyendo alternativas lejos de lo que han nombrado como progreso, pero significa explotación a costa de la muerte y de nuestro dolor. Por eso mi gente va haciendo organización, creando vínculos como las venas del corazón. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas, somos varias las que ya no se conforman. No callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas, somos varias las que ya no se conforman. No callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Escribimos nuestra historia y la de nuestras compañeras, porque en esa historia oficial donde no cabemos, no necesitamos tampoco estar. Vamos construyendo en el diario, en el cotidiano, desde nuestra gente, retomando la palabra de las que estuvieron antes y por las que también nosotras estamos hoy aquí.